Tan simpática la serpiente. Por allá creo es primero, pero creo que acá hay para detonar los micros todavía no. Vámonos por acá. Pues acá hay una ruta alterna por la cual nos vamos a meter. O algo que no había ahí. Hay que tener cuidado, ahí me descaché un poquitico. Bueno, acá se crean primero las manzanitas. Ya no hay más rutas secretas. Ta-na-na-na-na. Cuidado, se caen por el hueco, que pasa mucho. Ay, casi no está caído. Y listo, todas las gemas en este nivel. Bueno. Pues como vieron, este nivel ya nos quedó completo al igual que el primero. Va así bastante rápido. Bueno, vamos para el tercer nivel. Estos son los hermanos cómodos, yo. Como les dije, los enemigos no son difíciles, así que no se preocupen
que ese no lo van a matar. Listo, fin del problema. Good show, Crash. Bueno, entonces primero vamos a grabar acá. Bueno, entonces acá el mundo tiene dos tipos de gemas, ¿listo? Entonces una es por el tiempo y la otra es cogiendo todas las cajas. Entonces aquí arranca el tiempo, pero pues les recomiendo que lo hagan después. Primero cogamos las cajitas. Porque la idea primero es dominar el mundo un poquito, pues conocer más o menos qué. Bueno, acá sacamos la primera gema, ¿listo? Falta nuestra segunda gema. Bueno, entonces acá ya llegamos a los checkpoints. A los checkpoints, no, al mundo de la gema del tiempo. Les recomiendo es que no vayan a jugar ningún checkpoint para poder.
Traten de guardar unos caucas por el final, que es muy necesario. Y listo. Esta ya gema la obtenimos. Ahora venimos para acá.